baja y picotea la naranja, que es su fruto preferido, y en chupi se convirtió. Baja y picotea la naranja, que es un fruto preferido, y el chupi se convirtió. Chupi, 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 cantando, va diciendo y va volando, bajo el cielo azul turquí. Chupi, 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 cantando, va diciendo y va volando, bajo el cielo azul turquí. La leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní. Baja y picotea la naranja, que es su fruto preferido, y en chupi se convirtió. Baja y picotea la naranja, que es su fruto preferido, y en chupi se convirtió. Chupi, chupi, va diciendo y va volando, bajo el cielo azul turquí. Chupi, 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 cantando, va diciendo y va volando, bajo el cielo azul turquí. Amargura.
altitud de la montaña, una faja de tierra labrantía y levantada al fondo mi cabaña. Al fondo mi cabaña, bajo el alero arrullan las palomas, tiran al viento pájaros turpiales y al medio familiar colmas de aroma, los naranjos en flor y los cuando los besos hay y se llenan.
mi vida está en tus ojos. Ellos son mi alegría y amargura. Ellos me hacen sufrir con sus enojos. Me devuelven la paz con su ternura. Ay, me devuelven la paz con su ternura. Y por eso yo los adoro. Saben llorar de penas cuando lloro y se llenan de amor cuando los beso. Ay, y se llenan de amor cuando los beso. Con el ranchero también.
curándose amor eterno, pero muy pronto llegará el olvido, si a uno la vida se le va primero. Por su amor yo te pido, cuando llegue mi momento, no me pongas flores blancas, ni te me vistas de negro. Quiéreme ahora que estoy vivo, llena mis labios de besos, para que llantos y rezos, si nada se siente de muerto. Bueno,
Ya tuvimos dos programas maravillosos, los escuchamos a ellos. Quiero agradecerle, obviamente, pues, en nombre de nuestro canal, en nombre de toda la gente que nos puede ver, a ustedes darles gracias por habernos regalado esas notas tan bonitas, esa música romántica, alegre que tenemos en nuestro Colombia. Don Erlindo, muchas gracias, pues, por habernos facilitado y permitido, pues, nos le metimos al rancho, como dicen por ahí. No, tranquilo, ojalá vinieran todos los días. Muchas gracias a UPUR, principalmente al señor Faudier, a los compañeros y por aquí a la orden. Cuando quiera, viene y nos divertimos, nos tomamos un vinito y recordamos viejos tiempos. Así es. Con mucho gusto. Y a la gente, gracias por aguantarnos. Y a la orden, lo que se les ofrezca, aquí tienen estas bellezas. Oiga, es que vamos a hacer aquí claro. Una vez. ¿Cómo es que a dónde es que nos pueden escribir, nos pueden llamar? ¿A dónde? Pues que, si usted quiere una serenata, vea, aquí tenemos el grupo para eso, a ver. Ah, no, si se les ofrece una serenatica de sala, un cumpleaños o algo por el estilo, pues ya conocieron el estilo de música de nosotros. Pueden llamarnos al 311-736-2192. ¿O qué tal si se vienen y tocan aquí el timbre en la canoa, ¿okay? O pueden venir aquí a la Casa de la Canoa, a la Casa de la Virgencita, a la de las Rejas, y aquí nos encuentran. Los domingos estamos aquí después de mediodía ensayando, desde que no haya ningún problema, estamos ensayando aquí a la orden. Si le ofrece algo, pueden venir aquí. Oiga, y si no, con el señor Faudia también. Ah, mi María, yo los busco. Claro que sí, usted sabe dónde es. No es más, y vamos a finalizar hoy pues también con música, que es lo que más nos gusta. Adornado más pura, pero más rebosante.